En los primeros minutos, para mi forma de ver, Verón le planteó un partido en donde intentaba complicarlo a Talleres por una lectura errónea del técnico. Así como justifico lo que hizo Bosboda, pensando el partido, sí, no justifico lo que hizo Bernardi. Bernardi le puso otra vez a Balboa o a Matías Suárez arriba de Guiñazú. Como si Talleres siguiera jugando a partir de Guiñazú. Y nosotros sabemos, porque lo venimos diciendo hace un montón, sí, que Talleres de Bosboda no juega a partir de Guiñazú. El Talleres de Bosboda intenta hacer saltearlo al Cholo. Intenta que juegue Ramírez, que juegue Pochettino. Que el Cholo directamente corte, pero claro, después abrir la pelota para que Pochettino Ramírez le dé la constancia. Entonces, ¿qué hizo Belgrano? Sí. Le dejó la pelota otra vez a los centrales de Talleres. Sí. Claramente, cuando tienen los centrales, está muy lejos de hacerte daño Talleres. Uh-huh. Pero cuando lograba Talleres saltear esa cuestión de tenerlo a Guiñazú, sí, la presión de y lograba conectar para adelante, uh-huh, jugaba a Talleres. Sí. Y Belgrano intentaba solamente con Suárez. Solo, el único. Porque nunca fue por afuera. ¿Ustedes me pueden explicar a mí por qué Sequeira nunca atacó por derecha? Nunca atacó. Pero, a ver, si vos lees Talleres en los últimos partidos, ¿qué decíamos nosotros? Que Medina sí, estaba jugando muy mal. El déficit era por el lateral izquierdo. Y Belgrano nunca. Guidara, otra discusión más, uh-huh, que lo tengo, pero sí, mil millones sí, de veces lo puedo decir. Sí. Guidara pasó una sola vez al ataque. Sí. Guidara no es un jugador de ataque. No es un jugador de ataque. Le cuesta mucho atacar. Por el lado de Quiroga, ni hablar de lo que es Belgrano por el lado de Quiroga. Quiroga lamentablemente tuvo el partido que nosotros sabemos que con la edad y con la forma tiene. Sí. Tres errores gravísimos de Quiroga, sí, fueron tres goles de Talleres. Uh-huh. Todo fue por izquierda. Todo fue por izquierda. Entonces, Bernardi no supo leer. Capitalizó el déficit que tenía Belgrano, que es el lateral izquierdo, que está tan en dudas de encontrar por fin un lateral izquierdo. Bueno, creo que apuntó por ahí Talleres y Belgrano no hizo lo propio, mira, en atacar por el lado derecho. Mira, si se lo nombró muy, muy poco a Sequeira, Alanís. Muy poco. ¿Por qué? Nosotros decíamos, Belgrano tiene que atacar por afuera, tiene que jugar por afuera. Y no supo, no se animó a jugar por afuera, no se animó al uno contra uno por afuera, no se animó a la asociación. Y después, ¿en dónde le caigo al técnico? Yo he sido uno de los que, por ahí en este programa, he dicho, a mí no me parece tan malo lo que hacía Belgrano, hasta Defensa y Justicia. Sí. Después en el camino hubo un amistoso con Instituto que perdió 3-1 Belgrano, en donde los gritos fueron grandes. Sí. Y después de ahí vino la debacle. ¿Por qué? Porque entró en el equipo Balboa. Y Belgrano empezó a jugar a otra cosa de lo que había jugado hasta acá. Por ese miedo a defender tan atrás. Miedo a que te atacaran tanto y que el arquero tuviera que responder. Sí. Belgrano de que se paró 5 metros más adelante, 10 metros más adelante, porque tampoco podemos decir que fue. Sí. Belgrano empezó a sufrir. Se fue constantemente al ataque. Sí te pasa que el Arturo se equivoca contra el Dosivi y te hacen el gol. Uh-huh. Que Gil Romero se equivoca contra el Huracán y te hacen el gol. Sí. Al tercer partido, como entrenador le tenés que decir, muchachos, si tienen la pelota acá, sí, o la tiran para los costados y que resuelva Sequeira o Alanís, o lo buscan, sí, a Balboa o Suárez. Claramente. No juguemos más porque tenemos el error. Sí. Si contra Huracán te hacen un gol en donde un jugador te corre 30 metros, uh-huh, no te puede pasar que contra Talleres el próximo otro partido te haga 65 Pero metros. Dos veces pasa. ¿Pero por qué porque pasa? Viene el gol de Busto y después viene el gol de Ramírez. Pero, viene el palo de Ramírez. ¿Por qué pasa? Porque Belgrano está acostumbrado a retroceder así. ¿En dónde? En los trabajos de pretemporada, en todos los primeros partidos de esta Superliga. ¿Qué hacía Belgrano contra River? ¿Qué hacía Belgrano contra Defensa y Justicia? ¿Qué hacía Belgrano contra Estudiantes? Retrocedía, pero retrocedía en bloque. ¿Dónde estaba el doble 5 de Belgrano en los goles? No está. Lugo, tirado, pidiendo una falta. Lartora corriendo por detrás porque sí, van a presionar entonces. Este Bernardi, que en el principio del campeonato mostró sus cartas defensivas, sí, pero sus cartas al fin, sí, sus cartas defensivas con San Juan, con Estudiantes ganando, sí, con River allá salvándose, sí, sí, de casualidad. Como sea. Con Defensa y Justicia teniendo chances. Sí. Se olvidó de las cartas, Bernardi. Bernardi empezó a pensar en esto de tengo que animarme un poquito más. Y no sirvió ese animarme un poquito más. ¿Por qué? Porque trabajaste tres meses en otra cosa. Exacto. Entonces vos querés cambiar sobre la marcha. Algo que tenés que consolidar. Porque ¿por si no, no encontrás un equipo sólido y no va a encontrar Gastón, el funcionamiento. ¿Te acordás que o es una cosa o la otra. O te dedicas a defender y pensar en el rival o intentás encontrar un funcionamiento para poder generar juego y darle una identificación al equipo. El lunes pasado nosotros decíamos acá que posiblemente uh-huh, Bernardi se animara a volver a sus fuentes, sí, y pusiera Lugo entre los titulares y lo sacara a Balboa, jugara con un solo delantero. Sí. Pero no se animó a hacer eso. Si vos querés cortar el juego de Guiñazú, porque lo lees hacia el partido, sí, para mí erróneamente, ¿para qué lo tenés a Balboa dentro de la cancha? ¿Qué te produce Balboa corriendo el 5?
¿Qué ganas? Exacto. Poner a Lugo a correr al 5. ¿Y lo saca Lertora? No, lo saco al Balboa. Juego con un solo delantero. ¿Jugás al mismo sistema que te juega Talleres? Está bien. ¿Entendés? Está bien. Si vos sabés que Suárez te va a ganar siempre en el mano a mano. Si sí, Suárez te va a ganar siempre en el mano a mano. Sí, porque ganó. Claramente, ¿y Suárez te va a ganar? Solo. ¿Y Suárez necesitó Balboa? No, Suárez no, te gana por solo, Suárez. Solo. Entonces, pon a alguien que juegue. Lectura del entrenador que para mí, desde el partido de Instituto, sí, amistoso en adelante, se perdió directamente. No supo para qué lado ir. En esto de tratar de buscar un poco más. Uh-huh. Y ya está, hoy en día es una campaña en donde te vas. Sí, es mala. Te vas o te vas. Este momento es mala. Hoy en Belgrano es muy mala la campaña. Y me...